Muy buenas, majetes, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Santa's Workshop. Creo que se llama el juego, vamos, como la tienda de Santa Claus. Hoy es día 25, ¿vale? Esto lo estáis viendo el día 25, yo lo he grabado antes. Así que, feliz Navidad a todos. Espero que lo paséis genial, de verdad. Yo estaré con la familia seguramente, ahí, hinchándome a polvorones y a un montón de comida, porque es lo que se suele hacer. Así que nada, de verdad, hoy, como no podía ser de otra forma, ¿no? Un día navideño, pues hacía falta un juego, pues navideño. Y qué mejor que un Tycoon de Navidad en la tienda de Santa Claus. Y además, muy guapo, me ha gustado un montón la decoración que tiene y todo lo que tiene, ¿vale? Lo vais a tener en la descripción, ¿vale? Si me acuerdo, a ver si, espero que sí. Y como siempre, pues nada, ya está claimeada la tienda y estoy con mi barba, increíble. Con mi barba de Santa Claus y mi gorrito me lo quitaré, pero ahora me lo he dejado en fiestas porque creo, pues oye, que pega, ¿no? Queda bastante bien. Tú, macho, la música, lo mío es un problema con la música, te lo digo en serio. A ver, vale. Además, la música aquí no es que sea muy navideña, porque te ponen música aquí con copyright, ¿sabes? Hay dubstep a tope y, bueno, en fin. Vale, tengo dinero encima, más lo que hay por aquí. Y como veis, el mapa está guapísimo, tío. Con un fondo de montañas nevadas, ¿sabes? Que pega, vamos, increíblemente bien. Árboles nevados. Hay duendes por aquí como patinando sobre hielo. Hay, bueno, ahora lo veréis que me daré una vuelta. Hay galletitas de esas de jengibre, como tirándose en trineo por las montañas. Está muy guapo, tío, la verdad que está brutal. Así que nada, chicos, mira, regalitos por los árboles. Madre mía, increíble. El Papá Noel aquí dándome la bienvenida. Pues nada, he colocado simplemente tres upgrades para que vayan bajando. Ay, qué felicidad, hoy un día navideño increíble, de verdad. Qué día más bonito, con la familia. Claro que sí, como tiene que ser. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Otro upgrade, creo. Ahí estamos, 200, pues lo colocamos. ¡Oh, mira! Y salen gorritos. Y salen cositas así como... Mira, gorro, duendes. ¿Y qué le ha pasado a ese? Se ha quedado loco el muñeco ese, no sé. Son duendes, ¿no? ¿Sí? Ok, continuamos colocando por aquí. Por cierto, un saludito enorme a los suscriptores que están en partida, que son... Álvaro, Flutershi y Rodríguez Gaón. Feliz Navidad, chicos, a todos, de verdad. Espero que lo paséis genial estas fiestas. Ya no solo hoy, sino pues todos los días de las fiestas, ¿no? Que es lo suyo, en verdad. No sé, yo espero... A mí me toca una buena maratón de familia, ¿sabes? De dar vueltas por ahí, de comer con unos, comer con otros, ver a mis padres, ver a mi hermano, ver a todo el mundo. Pero bueno, imagino que esto, pues... Todos estamos igual, ¿no? A ver, Santa Upgrader cuesta 3.500. ¿Lo podemos poner? Pues lo coloco, si es que puedo. Vale, ok. ¿Y por aquí qué más tenemos? Tenemos otro upgrade, perfecto. De momento quiero ir a piñón, ¿sabes? Ah, antes de gastarme todo el dinero que tengo encima, vamos a hacer una cosita, ¿ok? Candy Cane Launcher. Madre mía, la pistola navideña. Ya lo pone aquí. Y ¡hola, qué guapa, chaval! ¡Mola un montón! No me digáis que no mola, tío. No me digáis que no mola esto. ¿Y qué saca? ¡Saca acá! ¿Qué estoy disparando en el suelo? ¿Qué son? ¿Son bastoncitos de caramelo? ¿En serio? ¡Sí! ¡Míralo! Disparo bastones de caramelo. No me lo puedo creer. ¿Puede haber una pistola más guapa que esta? Está del revés, ¿no? ¿Esto de aquí no es el mango? ¿Lo de aquí arriba? ¿No está del revés, macho? Creo que sí, ¿eh? Sí, juraría que la han puesto del revés, pero bueno, no pasa nada. Pues está del revés. Tú, increíble, la pistola. Madre mía, que reparte amor y caramelo. A ver, vamos a colocar esto por aquí. Ok. Chaval, un upgrade que tiene como luces y todo, ¿eh? Esto es como que muy navideño, ¿verdad? A ver, esto por aquí también. Otro filtrito de... No sé, algo también magia navideña será eso, porque no entiendo lo que... No sé lo que es. Vale, y cae todo a un trineo, como veis aquí, que también está muy guay. Bueno, el trineo lo puedes traspasar. ¡Oh! He chutado algo, sin querer. Vale, ok, chicos, hecho esto, pues vamos a empezar a... Mira los regalitos debajo del árbol, que esto típico de poner tu arbolito de Navidad ahí con sus luces y poner los regalitos ahí debajo. Madre mía, cómo me gusta a mí la Navidad, me encanta. No vengáis a matarme, ¿verdad? Estamos en Navidad, no me mataréis, ¿no? No seréis tan mala gente. Vale, construir ventanas. Ahí está. ¿Qué más? Desbloquear el level 2 de ítems. 300. No sé qué es esto.
pero lo hemos desbloqueado. No sé qué es. A ver, ventanas, ¿esto qué es? Alfombras festivas. ¿Qué me cuentas? Bueno, ¿esto qué tiene de festivo? ¿Esto qué tiene? No pasa nada, pues estamos en Navidad. Algo de festivo tendrá, ¿no? A ver, upgrade walls, increíble. Vamos a subir esto por aquí. De hecho, hoy no sé si habré subido dos vídeos o solamente este, porque claro, como es Navidad, pues imagino que todos estamos con la familia y no vamos a tener mucho tiempo de ver vídeos, así que a lo mejor, pues en lugar de dos os subo uno, no lo sé, ya lo veré. Pero bueno, en cualquier caso, este es el importante, ¿eh? El navideño. Muros decorativos. ¡Ay, tú qué bonito se ve, chaval! ¡Tú guapo! Vale, el techo son 9000. Tú, qué caro, ¿no? Candy cane, entrada, vale. ¡Uy, mira! ¡Oh! Bueno, 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 chaval. Tenemos la entrada de los caramelos. Así sí que se entra en una tienda, ¿verdad? Es como que dices, mira, te... ¡Oh! Y hay renos ahí y todo. Bueno, bueno, bueno. Esto me está sorprendiendo por momentos. Tú entras aquí y dices, madre mía, es que los caramelos me dan la bienvenida. No se puede tener una mejor bienvenida que eso. Oye, ¿puedo colocar más upgrades por aquí? ¿Algo más que me dé más dinero? No lo parece, ¿verdad? ¡Ah! ¿Una cabeza de doge? ¿En serio? ¿De un perro con gorro de Navidad? Y unos cuernos de reno. ¡Joder, chaval! ¿Cómo mola esto? A ver, esto de aquí son 350. Vamos a cogerlo. No sé qué es esto. Dispara un lanzamisiles que dispara árboles de Navidad. ¿What? Acaba de brotar un árbol de Navidad del suelo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Y este hombre qué hace vestido de espartano? Christmas Tycoon posters. ¿What? A ver. ¿Y los posters Tycoon? ¡Ah, míralo! Si lo... ¡Es verdad! Hay carteles de Navidad, tú. Está muy, muy currado este. O sea, muy logrado este mapa, ¿eh? De verdad, me gusta un montón. Y si me acerco al árbol, que me dan regalos. Me podríais dar regalitos, ¿no? Estaría muy bien, ¿eh? Sinceramente. Qué guapo, chaval. Vale, ok. Entonces, mira, mira, mira. ¿Ves? Dispara el árbol y sale un árbol, tío. Increíble. Lo que pasa es que esto puede ser. ¡Ah! Y luego se va, al cabo del rato se va. Vale, vale, vale. Bueno, pero está muy guapo, tío. Mola muchísimo. A ver, ¿podemos colocar el techo ya? Podemos. Perfecto. Entonces, ¿podemos subir? ¿Hay segunda planta? ¿O no? ¿O esto es así? Y ya está. ¿Y por qué veo luces ahí arriba? No lo sé cómo es esto, ¿eh? Vamos a poner más árboles, tío. Que a mí me mola esto de... Hay otro árbol. Ahí está. ¿Y puedo colocar más árboles? Pone cargando. Que cargue, que cargue. Yo quiero más árboles. Quiero esto lleno y todo de árboles. Ahí quiero otro. Por favor. No, no puedo poner otro aún. No me deja. ¿Y esto? ¿Un lock level 3 ítems? Vale. ¿Podemos colocar esto? Podemos. Perfecto. Christmas tree más gifts. Ah, vale, vale, vale. ¡Ay! Acabo de poner otro cuando ya tengo aquí un montón. No sé para qué, pero bueno. Vale. Ahí colocamos otro. Genial. Tú, guapísimo, tío. Esto es una miniatura, ¿eh? Esto es una maldita miniatura, tío. Mira qué guapo, chaval. ¿Sí o no? Uy, espérate, así. Es que si no, no se me ve la cara transparente. Increíble lo bonito que se ve esto. Me encanta. ¿Y por qué se ha muerto este hombre aquí? No os matéis, no os matéis, estamos en Navidad. Estamos en Navidad, no os matéis. Vale, owner door 1500. Vale, vamos a colocar esto por aquí. Vale. ¿Y qué más? La mejora del techo. Tú, ¿de verdad no hay una segunda planta? No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. ¡Ah, la ropa! Amigo mío, aunque esta ropa no es que sea muy navideña. Tú, ¿por qué no ponen ropa navideña? Tío, un traje de Papá Noel de toda la vida, macho. De verdad, no es tan complicado. Ahí están todas las ropas desbloqueadas. Me he quedado sin dinero, pero es lo que hay. Vale, mientras el dinero va aumentando, lo que vamos a hacer es salir y dar una vueltecita por el mundo, ¿vale? Es más, vamos a hacer así. ¡Pam! Y plantamos aquí un árbol porque podemos. Mira qué guapa la tienda, la verdad que se ve brutal. Me encanta. Y ahora vais a ver, aparte de los regalitos, ¿veis? Mira el duende este, tío. Mira el duende navideño. Qué feliz está, ¿verdad? Está como con el pecho hinchado, como diciendo, madre mía, están navidades, hemos hecho un buen trabajo y todos los niños van a tener regalitos. ¿Eh?
Y si alguno no tiene, pues... A ver, este Tycoon está vacío, ¿vale? Aquí no hay nadie. Ah, y mira, fijaos, aquí están las galletas de jengibre bajando por la montaña, que lo veis en un trineo, que lo he visto antes. Ah, muñeco de nieve ahí, que me lo he pasado. Mira, ¿veis? Está guapísimo, tío, esto. Mola un montón. Vale, por aquí, aquí hay otro bajando. Increíble, qué bien se lo pasan, ¿eh? Están felices. Mira, aquí otro llevando un trineo con otra galleta encima. Mola muchísimo. La verdad que está muy bien hecho, tío. Vale, este por aquí también bastante guapo. El árbol central, digamos, con la estrella en lo alto, como veis. Típica, ¿no? Típica estrellita del árbol de Navidad. Y sus luces, que está bastante chulo también. Vale, ¡ah! Mira este de aquí esquiando. El duende este esquiando, madre mía. Vaya crack, ¿está pegando un derrape? Ah, no, está sentado. Está sentado observando el... Voy a poner aquí con él. Así, con mi nuevo amigo. Bueno, es un poquito grande, ¿verdad? Ahí estamos, de guays. Observando el árbol de Navidad, que está espectacular. Vale, y por allí el otro Tycoon. Y bueno, poco más. Pero la verdad es que el mapa está guapísimo. Y el tema de que hayan colocado la montaña nevada de fondo, creo que le da también un toquecito chulísimo. A ver, madre mía. Tú, tengo un calor cuando estoy en casa siempre grabando. Tengo un calor, ¿sabes? Y luego salgo a la calle y hace como que un frío que te mueres. ¡Ah, mira qué guapo el... amigo mío! El cartel también está aquí fuera. Vale, ok, entramos. Este se lo está pasando genial, ¿verdad? Aquí, todo solo. Ok, tenemos 15.000. Y con esos 15.000 podemos hacer ya directamente la mejora del techo. Esta. Vale, ha colocado luces, creo. No sé qué ha colocado. Vamos a ver si desde el exterior cambia o se ve exactamente igual. A ver. Ah, pues, no sé, yo lo veo igual. Yo lo veo igual. Pero está chulo, tío. ¿Y qué estoy viendo ahí al fondo? ¿Qué es eso ahí al fondo? Hay árboles ahí en el aire, ¿no? ¿Me lo parece a mí o hay árboles en el aire? Oye, me da la sensación de que me dejo algo, tío. ¡Ay, que viene a matarme! No puedes ya. Vale, me está colocando este hombre por aquí árboles todo el rato. Genial, de verdad. Me encanta. Vale, hay más árboles. Vamos a ver, esto de aquí, ¿tengo dinero para esto? Tenemos. ¿Y esto qué hace? ¡Y que me he puesto ropa, tío! Madre mía, el Santa Claus infernal, chaval. ¿Y esto qué hace? ¿Esto qué hace? ¡Ah, esto mata! ¡Ay, pues le he matado! Me he quedado callado porque digo, no sé, de verdad, no entiendo qué hace esto. Lo he matado sin querer, lo siento. Lo siento, compañero. Ha sido sin querer. La espada de árbol de Navidad, chaval. Diréis, ¿eso se puede? Pues por lo visto sí. A ver. Espada de árbol de Navidad. O sea, esto tiene que ser la clave, ¿no? Ya te digo, chaval. Madre mía, tío. Con esto tienes que... Con esto no matas. Cuando pegas un espadazo, ¿sabes? Haces un regalo. Y seguro, hombre, no sé. A ver, ¡ay! Esto es lo que me faltaba a mí. Para moverme aquí con soltura. Vale, esto no sé qué es. ¿Qué es esto? Vamos a quitar un momento esto. ¿Qué es esto? Tú, el ratón derecho me va... O sea, el ratón, digo, el clic derecho me va horrible. Pero horriblemente horrible. ¿Hay algo por ahí? ¿Por qué está esto aquí? ¿Tú qué significado tiene esta cosa aquí? No entiendo, ¿eh? No sé qué hace esto aquí, pero bueno, en fin. A ver, ¿qué me queda por colocar? Ah, Second Floor. Ahora me sale, ¿sabes? A buenas horas, chaval. A buenas horas. Pues sí que hay, sí, segunda planta. Ok. Entonces, Christmas. Vale, estas son las luces. Ladders. Vale, estas son las escaleras. Ahí está. Vale, vale, vale. Gift Producing Conveyor 2500. Ok. Un upgrade más, que eso me va a venir genial para conseguir más dinerillo, así que vamos a colocarlo, pero ya. Madre mía. Por cierto, a todo esto, comentadme abajo, obviamente, en los comentarios, ¿qué tal estáis pasando el día, eh? ¿Qué tal estáis pasando el día de Navidad? ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Os han traído muchos regalos, Papá Noel? No sé si hacéis Papá Noel o hacéis los Reyes Magos, o hacéis las dos cosas, porque yo era, ¿sabes? En mi casa éramos de los que... Al principio solo los Reyes Magos, pero luego al final acabamos haciendo las dos cosas. En Papá Noel siempre caía algo, y luego en Reyes también. Poca cosa, porque la verdad que era poca cosa, pero bueno. Oye, yo me lo pasaba genial. Madre mía, increíble. A ver. Christmas, luces navideñas. Ajá, no sé qué tiene de navideño esto, pero vale, ok.
Entonces, vale, he colocado el... Ponía aquí el Christmas... No sé qué, pero no ha puesto nada, ¿no? O me da a mí que no ha puesto nada. Ah, es esto, es esto, es esto. No estaba esto. Ah, es por arriba, vale. Esto irá a la planta superior. Ay, Dios mío, no puedo subir. A ver. Madre mía, qué épica la música, tío. Navideña no será, pero épica está, ¿eh? Ok. Ah, pues no, 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 no sube aquí. Vale, Mystery Face, Christmas Tree. O sea, sí, el árbol. Candy Cane Bow. Ja. Tycoon Balcony. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? 4.500 que me ha costado el balcón este. Ya puede ser bonito ya. Joder, chaval. Increíble lo caro que ha sido esto, de verdad. ¿Y esto qué es, tío? Que saca como luces. Ah, las luces, o sea, sacan como... como confeti, ¿no? Súper raro. Vale, lo que hay por aquí arriba, por lo que veo, no hay más upgrades. Son, pues, skins, ¿no? Y cosillas así. Que no está nada mal. Mystery Fay, vale. Y tampoco es tan caro, ¿eh? Así que creo que vamos a poder hacerlo perfectamente. Ah, Power Up Stand. Vale, aquí sí que va a haber cosita rica. Y el Candy Cane. Ok. Bajamos. Tú, no me gusta esta ropa, de verdad. Yo quiero ropa navideña, macho. Mira, esta me gusta más. Ah, no es navideña, pero al menos es así dorada, no sé. Queda más bonita, ¿verdad? Sí, Mian. Vale, ok, gracias. A ver, vamos a subir. De nuevo. A empezar a darle cañita por aquí. No sé para qué sirve todo esto. Un árbol de Navidad, ya he puesto muchos por abajo, gracias. A ver. Por aquí. Ahí está. Un arco de caramelo. Bueno, ya tengo el día hecho con esto, chaval. Con esto ya tengo el día hecho. Increíble. Mira qué guapo, mira como tenso. Mira, mira, mira. Madre mía, no seré yo el mejor arquero de la historia, ¿no? Mira. Flecha en tu corazón. ¿Eh? ¿Qué te parece? Madre mía, madre. Vale, vamos a pillar más dinerito. Y vamos a subir. A ver, esto fuera. Perfecto. Tenemos 9.000. Vale. Nos va a dar para lo de aquí delante, que es lo más caro. Que no sé qué es. Ah, tú, macho. Uy, chao. Aquí es que picas un, ¿sabes? Un botón del suelo y se desbloquean 15 más. Jump Power, Walk Speed. Vale, estos son complementos que no me interesan, ¿eh? Sinceramente. Dominus Empireus. Ajá. Ajá, Wall Speed, vale, para tener más vida. Present Launcher. Ok, pues realmente está todo... Ah, esto sí que me interesa, ¿veis? Un Santa Claus, aquí sí. Vale, una galletita de jengibre. Una personita, un... Y un hombre de muñeco de nieve. Vale, esto sí que me interesa. Pasa que es bastante carillo, ¿no? Me cuentan que es un poquito caro, ¿verdad? A ver, no sé si queda alguno de los suscriptores por aquí. Estoy que estáis escribiendo un montón por el chat, pero... Ni... ¿Lo tengo quitado ahora mismo? Vale. Vale, ok. Estaba leyendo comentarios. Ok, pues nada. Todo hecho. Vale, la tienda por allí también está perfectamente hecha. El resto aún están por hacerse. Tú, qué bonita está la tienda por detrás. O sea, por detrás, digo, por fuera, macho. No, que no sé ni lo que digo. A ver, 7.000... Pues, ¿qué os parece? Vamos a coger un muñequito, tal vez, yo que sé, Santa Claus. Porque por aquí ya está todo hecho, como veis. En la parte inferior está todo, absolutamente todo hecho. Únicamente me quedaría aquello en verde, pero aquello es pagando, es con Robux. Así que va a ser que no. Va a ser que no lo hacemos. Y Santa Claus nos cuesta 10.000. Por lo que ya mismo lo vamos a tener. A ver si esperamos ahora. Perfecto. ¿Y este muñeco da algo? Creo que no, ¿verdad? Ok, subimos, chicos. Ahí está, qué bonita la Navidad. Cómo me gusta a mí esto. ¿Qué es esta? ¿Qué es esto, tío? O sea, le doy a Santa Claus y se me activa el muñeco de nieve. Pero puedo ser... ¡Ay, que sí! ¡Madre mía! Increíble, fijaos la pinta que llevo ahora mismo. O sea, de verdad. De verdad, es lo peor, chaval. ¿Tú qué pintas, tío? Vamos a ver a la gente así. ¡No! ¡No me quita la ropa, tú! Joder, es que te acercas ahí un poquito y vamos. Te quitas la ropa sin quererlo. Nos vestimos de nuevo. Vale. Ojo, no toquemos nada. Ok, vamos a salir, ya verás tú. Por cierto, voy a dejar la puerta abierta porque... A ver, si quieren entrar, que entren. ¡Hola! Mira cuando me vean. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué te parece mis pintas? ¿Eh?
¿Te gustan o qué? Así es mi nueva skin. A ver qué ponéis por aquí. Estoy en la cima. Ah, vale, imagino que en la cima de qué, de la montaña, de la casa. Hola, Mian me pone. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Flutesi? ¿Has visto mi nueva, eh? Me gusta vestir así raramente. Hola, Álvaro. Álvaro pone. A ver, me voy a pillar esto. Ok. Y vamos a coger una skin más. Y creo que... es que voy a coger ahora la de nieve, ¿veis? Y se me va a poner la de Papá Noel. Increíble, te lo juro. Que además me viene genial porque como yo tengo mi gorrito y mi barba, pues... perfecto, tío. Ahora ya soy Papá Noel, pero a tope. Así que nada, chicos. Toda la tienda de Santa Claus hecha al máximo. Yo creo que ya podemos dejarlo por aquí. La verdad que ha estado genial. Me ha molado un montón la tienda. Está muy bien hecha. Y la decoración, la verdad que también brutal. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Como digo, feliz Navidad a todos. Que paséis unas fiestas increíbles, de verdad. Pues rodeados de toda la gente que queréis, de amigos, de familia. Que lo paséis genial. Que penséis siempre en cosas positivas. Lo malo, pues, oye, no sirve de nada, ¿verdad? Pensar en cosas malas. Así que nada, que lo paséis genial. Yo voy a estar también con la familia. Voy a intentar, pues, disfrutar de estos días. Y bueno, cualquier cosita me dejéis en los comentarios. Un abrazo enorme, un besazo. Felices fiestas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.